¿Viaje en el tiempo? ¿Ah? Así que 009 fue enviado al pasado o al futuro. Así que estos asesinos manipulan el tiempo. Espera un momento. Para lograrlo tendrían que superar la velocidad de la luz o ir a un universo paralelo. Hacen ambas, por eso fueron capaces de hacer viajar a 009. Nadie puede saber exactamente qué tiempo es, pero los asesinos pueden viajar a través de él. El tiempo es un concepto subjetivo. Puede tener más de una dimensión, pero la mayoría de los humanos solo percibe el tiempo midiéndolo. Bueno, como Shakespeare escribió hace mucho tiempo, como a ti te guste, el tiempo pasa en ritmos diversos con personas diversas. Hice esa obra durante 10 meses. ¿Qué significa esa cita? Para algunas personas el tiempo pasa rápido y para otras parece arrastrarse por siempre. Todo este tema es aburrido. Supongo que una persona que es capaz de usar transferencia de energía podría llevarse a alguien en su flujo de tiempo. Y si este es el caso, en teoría el flujo de tiempo puede ser manipulado. Esto no nos ayuda. Debemos enfocarnos en encontrar a 009, no en quedarnos aquí haciendo teorías del tiempo. Muy bien. Veamos si podemos averiguar a dónde lo enviaron. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea?